Oración de la mañana para hoy jueves 20 de julio de 2023. Iniciemos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi Señor, gracias por siempre darme el consuelo y el descanso que necesito, y perdón por las veces que he buscado llenar mis vacíos en otros lugares, teniendo la fuente de vida tan cerca como lo eres tú, mi Jesús. Te pido que coloques en mi corazón un constante deseo de ti, de tu yugo, para que así pueda vivir en la plenitud cristiana a la cual me llamas a vivir. Señor, tu palabra hace promesas de sanación y curación. Te agradezco los milagros que aún realizas hoy. Creo en el poder sanador de la fe y la oración, y te pido que comiences tu trabajo poderoso en la vida de los que están cansados y agobiados. Por favor, rodea a esas hermosas personas que necesitan de tu paz y fuerzas sobrenaturales, y dales fe para que crea que todo es posible en ti. Protégelas de las mentiras y el desaliento de las malas personas y deja que comiencen a dejar todas sus cargas en tu yugo, ya que es ligero en tu presencia. Señor de humildad y sencillez, Señor de misericordia, que realmente podamos aprender de ti, que de verdad podamos poner en ti todo nuestro cansancio y agotamiento, que seamos capaces de reconocerte como Señor de la tranquilidad y la serenidad. Que volvamos a ti, a tu proyecto, a tu estilo de vida, y podamos finalmente hacer el camino que nos propones. Vayan, aliviense, carguen, aprendan, encuentren. Te doy gracias, Señor, por ser tan bueno, por llegar a mi encuentro cuando estoy triste. Tu presencia es motivación para amar, y en tu nombre, consolar corazones afligidos. Amén. Jesús, te amo, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Y te pido perdón por los que no te aman, no creen, no esperan y no confían en ti. Señor nuestro Dios, tú quieres ser nuestro Dios y quieres que seamos tu pueblo. Danos la integridad interior y el poder para discernir y rechazar todo lo que no viene del corazón, para que todo sea genuino entre nosotros. Entonces, no entrarán ni mentiras ni engaños, y la honestidad y la bondad brotarán de nuestros corazones para la gloria de la verdad, la gloria del Evangelio y la gran esperanza que das por medio del Evangelio. Guarda nuestros corazones, protege el bien que está sembrado en ellos, para que crezca, prospere y dé fruto. Jesús, mi amigo, mi mejor y más grande amigo, te busco porque feas nubes rodean mi existencia, y solo tu amor me llena de esperanza y de calidez. En esta oración te ofrezco a tantas personas que con sus palabras y con su afecto llenaron mi espíritu de ilusión, y con su solidaridad sostienen mi vida y tengo el orgullo de llamarlos amigos. Que María, Madre de Jesús y Madre nuestra, interceda por nosotros, para que tengamos un corazón agradecido. Amén. Oración de sanación para hoy 20 de julio. Señor, la mejor manera de agradarte es ser tan compasivo con los demás como tú lo fuiste conmigo. Quiero que me moldees según tu voluntad, que mi corazón se configure a tu amor. Tú eres el amigo que no cambia, el que no falla, el que abre canales de esperanza
y rompes muros de apatías. Gracias por tu compasión, por defenderme de quienes ponen la ley por encima del bienestar del alma. Gracias, Padre bueno, porque me haces sentir amado. Líbrame del egoísmo, pues he pecado siendo indiferente a las necesidades del otro, anteponiendo una justicia terrenal antes que tu compasión. Tú siempre me has tratado con grandeza de corazón. ¿No debería yo hacer lo mismo con los demás? Hazme vivir el gozo de ayudar y servirte de apoyo. Mi Señor, tus promesas me consuelan. Por eso no quiero encerrarme en mis propios planes y no interesarme en los que tienen hambre y sed de ti. Toca mi corazón, llénalo de tu fuerza, sánalo, libéralo del miedo y de las asperezas que no permiten ser el auxilio misericordioso de mis hermanos. Cuento con tu poder que me impulsa a servir con amor. Jamás quiera mi mente y alma separarse de la alegría que proviene de tu sacratísimo corazón. Amén. Buenos días, mi Jesús sacramentado. Hoy quiero tener contigo una auténtica amistad, una amistad que consista en ir más allá de dar mi tiempo, mis capacidades, mi salud. Es darme a mí mismo con lo que soy para favorecer al otro por medio tuyo. Señor, concédeme la gracia por medio del Espíritu Santo de tener un corazón sensible, abierto a la gracia, porque caminando a tu lado quiero tener un corazón de amigo para todos los que me rodean. Ayúdame, Señor, a vivir descubriéndote en mi vida y en la de los que me rodean. Jesús, amigo, en las penas y alegrías, quiero tenerte a mi lado. Así sea.